Buenas, saludos a todos. Durante los últimos 3 años, los residentes del área sur hemos pasado por terremotos, pandemias, huracanes. Aquí les dejo un recuento de todo lo sucedido en estos últimos 3 años. Espero ver sus comentarios y que se suscriban a mi canal. Gracias. El huracán María fue un ciclón tropical mortífero que devastó Dominica, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico en septiembre de 2017. Se considera el peor desastre natural registrado en esas islas, y también es el huracán más mortífero en el Atlántico desde el huracán Jean en 2004. Las autoridades del territorio estadounidense, Puerto Rico, comunicaron que 2.975 personas fallecieron como consecuencia de la devastadora tormenta que azotó la isla en septiembre de 2017. Una secuencia de más de 2.000 sismos, el mayor de ellos con magnitud 6,4, ha arremecido la zona sur generando escenas de caos y devastación. De acuerdo con datos del gobierno, más de 8.000 personas tuvieron que acudir a refugios, en tanto otro número no determinado se vio obligado a dormir en carpas en las calles, los patios o espacios abiertos por temor a las réplicas. En el área sur de Puerto Rico, 5 de los 6 municipios más afectados por los incesantes temblores de las pasadas semanas, los daños en viviendas, edificios públicos y comercios sobrepasan preliminarmente los $460 millones, una cifra superior a los $110 millones que el gobierno central ha estimado hasta el momento. Años el área sur ha sido golpeado por los huracanes Irma, María, terremotos y ahora una pandemia. Desde el domingo 8 de marzo se reportaron casos a los que se les hizo prueba del virus. El primer caso positivo, una turista que llegó a la isla a bordo del crucero Costa Luminosa, se convirtió en la primera muerte del virus. Estos son videos inéditos de una urbanización en Ponce, Puerto Rico, durante el paso del huracán María.
María no perdonó a la ciudad señorial. Los fuertes vientos del huracán afectaron prácticamente a todo Ponce. Árboles caídos, postes en el suelo, semáforos rotos o a punto de desprenderse, vías principales obstruidas e inundaciones fueron algunas de los desastres que causó el ciclón en la ciudad señorial. En la costa, la marejada ciclónica causó daños significativos en el complejo recreativo y cultural La Guancha, donde el paseo tablado tuvo que ser cerrado indefinidamente. La falta de comida, agua potable y catres para los sobre 1.200 refugiados que buscaron auxilio en los 13 refugios que habilitó el municipio fue otro gran reto tras el paso del ciclón. La alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez Altieri, estimó los daños en unos $1,000,000. Esto fue un desastre sin precedentes. Todo el tendido eléctrico se cayó. Hemos estado sin descansar, tratando de buscar soluciones para ayudar a la gente, mencionó Meléndez Altieri. Para Mayita, no hay una zona más afectada que otra, porque todo Ponce se afectó. Desde el Tuque, la playa, el casco del pueblo, los campos, todo, dijo la alcaldesa. Esta además indicó que unas 3.500 familias reportaron pérdidas totales o parciales de sus techos. Por otro lado, la mandataria municipal destacó la colaboración ciudadana, que ayudó a abrir paso y limpiar la ciudad. La escuela de tres niveles con una matrícula de 434 estudiantes quedó completamente destruida a causa del terremoto registrado la madrugada del 7 de enero de 2020. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto registrado a las 4:24 a.m. tuvo una magnitud de 6.4. Los edificios del plantel colapsaron y los que quedaron en pie parecían haberse jamaqueado de un lado a otro. En Ponce, las autoridades desalojaron a los residentes del edificio Ponce Darlington en el casco urbano de la ciudad señorial luego de que los temblores que se han experimentado al sur de Puerto Rico, 7 de enero de 2020, provocaron daños a la estructura. De acuerdo con el comisionado de la Policía Municipal de Ponce, el licenciado Juan Molina, la determinación se tomó como medida preventiva ya que el edificio de 11 pisos se agrietó y numerosas de sus ventanas explotaron. Afirman que condominios en Ponce han sido certificados no aptos para vivir. Los condominios Ponciana, Parque Abolición y El Señorial, están inhabitables por el grave deterioro que les causaron los terremotos en el área sur. El Ponciana es el edificio más crítico que tenemos. Me habían informado que está haciendo una curvatura hacia uno de los lados. Ya representa un peligro inminente. Thank you.
Entre las edificaciones que fueron impactadas por el movimiento telúrico se encuentra el Museo de la Masacre de Ponce, cuyo balcón y parte del techo colapsó y cayó sobre la calle Marina. El museo fue seriamente afectado por el temblor de magnitud 6.4 del 7 de enero, lo que provocó su cierre y obligó al Instituto de Cultura Puertorriqueña a instalar un sistema de apoyo metálico para sostener el techo de madera del balcón principal. De igual manera, el municipio autónomo de Ponce documentó a través de fotos parte de los daños provocados por el temblor a la Casa Alcaldía de la Ciudad Señorial, que incluye a ruptura de parte de la fascia en su exterior y una porción del techo, el cual cayó sobre la calle Concordia. El edificio El Señorial quedó completamente clausurado. Comerciantes y residentes quedaron en la calle. Este video me llegó por WhatsApp del edificio El Señorial por dentro, luego de los temblores. Thank you.
terremoto agrieta y destruye la Huancha en Ponce, y deja sin trabajo a comerciantes ponceños. Casas, edificios, comercios destrozados en los pueblos de Huánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Yauco y gran parte del área sur. Queridos amores, las cartas y mis ancestros me están diciendo que no es para menos. No solamente ha habido un temblor en Puerto Rico, va a seguir temblando, van a venir más temblores para Puerto Rico. Y mientras el virus se dispara y siguen llegando más infectados a la isla,